Sergio, Diga. ya cerrando este grato encuentro que tuvimos acá en tu casa, viendo la colección de tus exvotos, viendo tu erudición, que es poco frecuente en la Argentina, quería alguna reflexión tuya de carácter general, porque vos estás acostumbrado a analizar la prueba, sos un Sí. experto en el objeto, ¿no es cierto? Pero alguna reflexión de carácter general, el catolicismo es una religión fetichista, por ejemplo. Los católicos adoramos una estatua, los católicos adoramos muertos. Cuando uno va a Italia, a Roma, ve que hay cadáveres expuestos, ¿no? Donde uno va y le brinda adoración, como San Camilo, por ejemplo. Los católicos son fetichistas en el sentido que necesitan el objeto físico para No, tener fe. no, no, no. Como dije antes, el fetiche es un objeto que se le otorgan poderes sobrenaturales. En el caso de las reliquias, el catolicismo, que también se las auspició en el En Concilio de Trento. Trento en el siglo XVI, ¿qué es una reliquia? Es un hombre santo, muerto, que ya está a la vera de Dios. Y entonces, ¿qué se le pide a ese santo cuando vamos a ver una reliquia de ese santo? Es, por favor, santo, San Antonio, San Francisco, San Juan Bosco, por San ejemplo. quien sea, Sí. intercede ante el Señor, Ya que está cerca. ya que está cerca, para que me conceda esto. Por eso se le pide a los santos en general, y hay una frase que lo explica todo. Si Dios no quiere, el santo no puede. Claro. Es decir, el poder lo sigue teniendo Dios. Se dice que Francisco Franco, el dictador español, tenía una colección de reliquias en su cuarto, incluso, Sí, ¿no? era muy común. En mi último libro del 2006 cuento que un Felipe de España, no sé si Felipe II, tenía 7.000 reliquias, Sí. 15 cuerpos enteros, cabezas, brazos, hasta, como pasa siempre, un pedazo de la cruz de Cristo, la auténtica corona de Cristo, que esto es, algunas cosas no son reales con Claro. respecto a las reliquias y otras sí. Pero la reliquia no es un amuleto y no es un fetiche, es un elemento que se conserva porque ha pertenecido a un santo que está cerca de Dios. Bueno, yo recuerdo, como bien vos decís, en España, estuve en un congreso internacional de arte religioso en Crevillent. De paso, saludamos al intendente que auspicia estos encuentros tan raros de armar una bienal de escultura religiosa. Ajá. Y había un experto en los relicarios que hay en el Escorial. Te Mira. digo, citando lo que vos decís de Felipe II, hay miles y miles de Sí, reliquias sí. en un formato muy Sí, típico tal cual. que son motivo de veneración. Y con respecto a las imágenes, Sí. en Nicea, en el Concilio de Nicea, en el 787, mira qué época, ¿no? Sí. Se determina que las imágenes son representación real, física, de madera, de lo que fuere, de lo que están representando, que son los santos y las vírgenes. Es decir, la imagen es intercesora entre Dios y el creyente. No es ni fetiche la imagen, ni es un pedazo más de madera, es una intercesora. Es como un medio de comunicación entre lo Absoluta, sobrenatural y nuestro mundo. absolutamente. Eso se determina en el 787. Y decime una cosa, esto de ir a rezar una reliquia, por ejemplo, en la Basílica de María Auxiliadora de Almagro, se veneran reliquias de Ceferino Namuncurá. Sí. Es una costumbre que aún sigue. Sí. Uno va a rezarle, a Sí, pedirle sí, esa sí. intercesión, Sí, aún sí, hoy, sí. ¿no? Es una costumbre que no ha sido superada. No, no, no sé si es correcta la Claro, palabra superada. Es una costumbre que Por continúa. ejemplo, acá en la otra cuadra de tu casa veo que está la Basílica de Valvanera, Sí, ¿verdad? sí. Que ahora ha cambiado más la vocación, parece que se la llevó todo San Expedito, Sí. ¿no? Para rabia de mi vecina,
que es de esa parroquia. ¿Qué me querés preguntar con respecto a eso? Lo que te quería preguntar justamente era lo siguiente. Que en Crevillent, un investigador me preguntó, ¿me podés averiguar si en el altar lateral de la basílica hay una imagen que hizo un artesano alicantino o valenciano del siglo tal? Bueno, voy a ir. Pero cuando voy a investigar para este amigo de Crevillent, sí, me encuentro con feas imágenes de plástico de San Expedito. Sí. Entonces la pregunta va, el hecho de que vos veas una imagen contemporánea hecha en plástico, en resina, frente a todas las joyas que vos estuviste catalogando, inventariando, sí, ¿qué sucede dentro tuyo cuando ves una imagen de arte religioso contemporánea como de este tipo que te estoy mostrando, explicando, sí, frente al siglo XVIII, XVII? La última imaginería hecha en madera en España es de fines del XIX, que tenía gran calidad y que muchas están en mis libros. Ajá. En la actualidad se hacen realmente cosas muy feas, ajá, industrializadas, ajá, con malos moldes o, ajá, moldes viejos y que no tienen calidad, mal pintados, una policromía burda, también objetos de plástico, también objetos de cera, como hemos visto acá, como decís vos. No hay un arte sacro o arte religioso interesante para ver en este momento. Vos no sos una persona de fe, como nos contaste, pero a mí me pasa distinto, te cuento mi experiencia. Yo veo una imagen religiosa ricamente expresada, como me pasa cuando voy a Roma, me hago re católico, y después vuelvo acá y pierdo la fe. A mí me pasa perder la fe porque veo imágenes realmente horrendas. Sí, entonces vas a tener que revisar tu catolicismo, me parece. Claro, tenés razón. Porque depende del lugar donde estés. Sí, de la imagen que veo. Pero te quería contar una experiencia que viví este domingo, que me fui a San Cayetano, me tomé el tren, evocando a cuando lo hacía con mi madre, a pedir trabajo a Liniers, a la iglesia de San Cayetano. Exacto. Y vi un espectáculo, yo no sé, que Dios me perdone, pero lamentable, porque vi imágenes por demás horrendas y después vi un sacerdote que no se le entendía nada lo que hablaba ni lo que lo decía. Ajá. Gente que pululaba por ahí, pero no sé si con fe o buscando ganarse el pan de algún modo. Entonces veo como que hay una gran crisis dentro de lo que se puede considerar la fe dentro de la Iglesia Católica, sí, ¿no? Sí. ¿Vos cuál es tu reflexión acerca de esta cuestión? Creo que el Vaticano va a tener que modificar algunas cosas si quiere seguir teniendo ovejas. Eso es lo que pienso. Y me acuerdo de un fragmento de una magnífica película del canadiense de Denis Arcand, Las invasiones bárbaras, donde hay un episodio donde un sacerdote le muestra a una marchanda de Cristi o de una casa importante, sí, le muestra un gran salón donde tiene todas imágenes religiosas acumuladas. Dice, sí, llegó un momento que los canadienses no vinieron más a la iglesia, ¿qué hago con todo esto? ¿Tiene algún valor? Y la mujer le dice, no, esto no sirve para nada. Mira, ¿qué hacemos con esa imaginería? Si yo te cuento algo, sí, de lo que está sucediendo en este momento en el noroeste de la Argentina, en Brasil, que también lo conozco, y en República Dominicana. Contanos. La gente se pasa a los evangelistas. Y entonces, ¿qué hacen con las imágenes? Porque los evangelistas no tienen imágenes. Las queman, las entierran o las regalan. Impresionante. Eso es lo que está pasando. Impresionante. Hay como una iconoclastia, estamos como una querella iconoclasta moderna. Exactamente, exactamente. Obra del evangelismo. Sí, yo, bueno, soy muy crítico del protestantismo moderno, de las iglesias postprotestantes, no tanto el protestantismo histórico, anglicanos, luteranos, sí, por esa razón, porque no solo el fanatismo está presente, sino la destrucción de obras de arte. Tal cual, tal cual. Es una denuncia muy fuerte la, sí, que decís, sí, nunca, sí, la había escuchado. Ah, mira, sí. Admirable. Terrible. Lo presencié. Terrible. Sí, sí, hay una antropóloga conocida que trabaja en el noroeste y ve cómo la gente allá están entregando las famosas urnitas como esas que tengo yo, las dejan en la iglesia, porque algo de respeto les da
esa imagen o esa urna con una imagen dentro. Otro ejemplo de esta crisis del catolicismo, como vos mencionás, la crisis de las imágenes que están desapareciendo, sí, es que muchas iglesias, incluso en Italia, se están transformando en santuarios budistas, hinduistas, islámicos. No sabía. Impresionante. Eso. En la costa este de Estados Unidos, iglesias que no se podían mantener, sí, porque acordate que la iglesia, por ejemplo, el obispado de Boston perdió juicios millonarios por las cuestiones de abuso sexual, sí, se están transformando en templos budistas y ahí vuelven a vivir. Es una paradoja increíble. No sabía eso. Increíble. Muy buen dato. Yo quería terminar preguntándote cómo ves el futuro del arte religioso, el futuro de la religión, no sé si te atreves a hacer alguna reflexión, pero el futuro del arte religioso, vos que inventariaste tantas obras. De acá al futuro, ¿qué va a pasar? Ya nos dijiste el diagnóstico de la actualidad. Sí. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Va a haber imágenes religiosas? ¿Va a haber esvotos? ¿Qué es lo que vos podés llegar a Voy a contestar proyectar? Como hacen los políticos. Sí, hago futurología. No sé qué va a pasar, En algún momento va a haber un vuelco y ya va a haber una nueva evolución, revolución, como quieras llamarlo, y va a aparecer algo que no lo estamos viendo ahora. Bueno, Sergio Barbieri, experto, erudito, magnífico artista plástico también, te agradecemos nos hayas recibido en tu casa y bueno, esperemos que esta conversación pueda resultar útil para aprender tanto de vos, ¿no? Muchas gracias a ustedes.